How does it get even better? ¿Cómo puede mejorar esto? So by the thing. No es corona porque terminé mi corona, pero tengo aquí cadejo y estuvo tomando, arreglando mi compu y la cerveza se cayó encima del compu y ahora todo es lo opuesto de que parece ser. Y nada es lo opuesto de que parece ser, pero estamos aquí con ustedes en Andenosí. Quizás así funciona mejor. Así funciona mejor. Sí, ok, good. So, este todavía piensa que es una tableta. Ja. Ok. ¿Cómo puedo mejorar esto? Tengo uno de estos laptops que da vuelta. que piensa que es otras cosas. ¿Cómo puedo mejorar? Hi. Voy a decirte algo, Luisa. Este último mes parece como 1000 años. No sé, todo está cambiando, todo el mundo está cambiando. Y entre viajes y cambios en la vida, es totalmente distinto de qué estaba cuando empezábamos. Y yo falté este tiempo contigo. So, gracias por acompañarme en esta aventura. No, a ti, Rach, a ti, gracias. Y aquí estamos de nuevo, ¿no? Con el libro de Susana Mittermeier. Rachel Silver y Luisa Fernanda Montúfar. ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Y qué más es posible? ¿Qué más es posible? Aunque que mi compu es al revés. Está upside down, sí. A little upside down, pero es parte de la vida. Parte de la vida. Este libro, estas herramientas, todas las herramientas de Access que hemos recibido hasta este momento, antes de que llegábamos al capítulo, para mí son un como toolkit, como una caja de tesoros para seguir adelante en no solo tiempos buenos, pero en tiempos locos también. Yo no sé cómo yo estoy en cuarentena hoy, es una semana exactamente, y no sé cómo yo pudo seguir con toda la locura si no era por estas herramientas específicamente. Me ayudó un montón. So, yo estoy muy agradecida de tenerlos y tenerte aquí conmigo leyendo este libro. Gracias, Rach, igualmente. Sabes que eso estaba pensando yo también hace poco. Si a mí me hubieran dicho hace 10 años, 15 años, iba a estar viviendo lo que estoy viviendo, y no solamente lo del bichito este, sino el otras bichito. Cosas. El bichito, sí. Yo no lo hubiera creído, digamos, no hubiera pensado que hubiera reaccionado como lo estoy haciendo. Y agradezco mucho a todas estas herramientas. Agradezco mucho todas estas herramientas. Poder ver todo desde otra perspectiva. Uh-huh. Estar bien a pesar de todo. Elegir, sobre todo elegir. Saber que puedes elegir. Sí, ¿verdad? Esto es clave. Que sabes que tienes otra elección. Así es, así es. Vives reaccionando al mundo. Así es. Que es tomar acción, elegir, tomar acción, y que puedes elegir diferente. Y que en una situación existen infinitas posibilidades. Y además de las infinitas posibilidades, los regalos. Hay tantos regalos atrás de todo esto, ¿no? Atrás de todo esto. Entonces, invitarnos a nosotros a ver esos regalos, ¿no? A ver más allá de lo que es. Sí. Sí, y cabal, como estabas tú ahorita, upside down, todo lo contrario de lo que parece ser y nada es lo contrario de lo que parece ser. Solo porque un angry bitch estaba encima de mi compu. Sí, pero podemos estar enojados con cualquier cambio, con cualquier cosa, o podemos realmente elegir qué es lo que va a funcionar para mí en este momento. Así ¿Qué es. ¿Qué puedo ser y hacer diferente? Diferente. Ajá. ¿Qué es lo bueno en todo esto que no estoy viendo? Sí, mi compu va a oler muy rico de cerveza. ¿Cerveza?
Algún tiempo después será divertido para mí. Voy a abrir el compu. ¡Ay, qué rico! Sí, so, después de nuestra paradita de 2 semanas, cuando estuvo yo en Nueva Zelanda y nuestros horarios no funcionaron de ningún modo, estamos con capítulo 9. Ya vamos por el capítulo 9. Imagínense esto, aunque estuvimos en otros lados del mundo por tanto tiempo. Sí. So, muy esto bien. ¿Quieres es comentar? Fabuloso. Los distractores. ¿Quieres empezar? Los distractores. Oh, perfecto, muy bien. Sí, capítulo 9. Oh, un para tema los muy... que no sepan, el libro es Herramientas Pragmáticas para Ser Locamente Feliz por Susana Mittermeier, la creadora de Pragmatic Psychology y una facilitadora fenomenal de Access Consciousness. Ok, vamos pues, capítulo 9, los distractores, enojo y culpa. El enojo y la culpa son implantes distractores. Te mantienen atrapado y te dicen que no tienes ninguna elección. Son cosas sobre las cuales las personas nunca hacen preguntas. Asumen que así es como la vida tiene que ser. La mayoría de las personas están de acuerdo y se alinean al hecho de que el enojo es real y que la culpa es real. Y pasan mucho tiempo tratando de encargarse de ellas. Nunca preguntan, ¿el enojo y la culpa son reales? Tratar de encargarte de ello. Voy a agregar una cosita ahí. Uh-huh. Cuando una nota para gente que no conoce el concepto, la única manera de hacer algo sólido y real en nuestras vidas es estar o en alineación y en acuerdo con esto o en resistencia y rechazo a esto. So, cada vez que estamos actuando desde rechazo o desde la alineación, estamos haciendo cualquier cosa más sólido, más denso y, quote unquote, más real. So, solo para si alguien no sabe. Gracias, Rach. Bueno, tratar de encargarte de ello o trabajar duro para manejar estas no funciona, ya que no son reales. Aquello que no es real y lo que es una mentira no lo puedes cambiar. Los implantes son todo aquello... Hey, wait, repítelo. Esto es bien importante y la mayoría de gente pierdan mitad de su vida en tratar de hacer exactamente esto. ¿Puede repetirlo como 5 veces, porfis? Aquello que no es real y lo que es una mentira, no lo puedes cambiar. Los implantes son todo aquello con lo que estás de acuerdo y con lo que te alineas y a lo que resistes y reaccionas, lo cual contribuye a la energía de hacerlo real. Por ejemplo, si tú y yo estamos caminando y yo digo, mira a esa persona, mira su cara, él está tan enojado, cuando lo único que está pasando es que la persona está a punto de estornudar. Al tú estar de acuerdo con mi punto de vista y decir, sí, estás en lo correcto, él está tan enojado. Acabas de ser implantado con un punto de vista. Acabamos de inventar algo que no es real. Los implantes distractores parecen un problema, pero no lo son. Muchas personas tienen el punto de vista que el enojo es el problema. Así que tratan de sacarse a sí mismos y a otros de esa emoción. ¿Qué tan bien funciona eso? ¿Por qué implantes distractores? Estos implantes son una distracción respecto a lo que realmente está pasando. Te distraen de la conciencia, del ser, del saber, percibir y recibir que es posible. Tratar de manejar o resolver un problema o un asunto que has decidido que tienes, por ejemplo, la culpa, no se hace enfocándose en la culpa y resolver la culpa. ¿Cuántas veces ha funcionado esto para ti? ¿Y cuánto de esa culpa se queda o regresa una y otra vez?
Es como buscar una llave en Suecia cuando la perdiste en Alemania. Nunca la encontrarás en Suecia, a pesar de que pases años buscándola. Los implantes distractores son mentiras de esta realidad. Nunca puedes cambiar una mentira. Siempre será una mentira. Es donde las personas te dicen, esto y esto son mis problemas. Y los cargan toda su vida, ya que han decidido que son sus asuntos. Están de acuerdo y se alinean con ese hecho y lo resisten y reaccionan al mismo tiempo. Y caen más y más profundamente en el problema. Nada más, nada diferente y nada más grandioso puede entrar a sus vidas. Tuve una paciente que vino a mí porque estaba convencida que el enojo era su problema y que ella iba a tener que trabajar duro para liberarse de él. Había mucha gente diciéndole que ella era una persona muy enojona y que ella, de hecho, tenía un gran problema y que necesitaba atención psicológica. Y aquí estaba, viéndome con resentimiento y convenciéndome con toda su fuerza de cuánto era una mujer enojona. Usaba su cuerpo y su voz de tal forma que tendría que haberme provocado miedo. Sabiendo que el enojo no es el problema, la vi para nuestra primera sesión con todas mis barreras abajo, sin alinearme ni estando de acuerdo con el hecho de que el enojo era su problema. Ni resistiéndome ni reaccionando con su forma enojona de referirse a mí. Ella estaba sorprendida. Ella nunca había conocido a nadie que no tuviera ningún punto de vista y que estuviera en total permisión de ella, a pesar de que ella había decidido que era una persona terrible. Su sorpresa de ser recibida en la forma en que fue recibida le hizo cuestionarse lo que estaba pasando y abrió una puerta en donde yo le pude mostrar una posibilidad diferente. Empezamos el camino a que en primer lugar ella estuviera en permisión de su enojo, al dejar ir los juicios y la resistencia respecto a su enojo. Eso cambió su punto de vista y le permitió que dejara de juzgarse. El espacio abrió el lugar donde pudo acceder a sí misma de una forma totalmente diferente. Debajo de ese enojo que había hecho tan real toda su vida, estaba esta potencia enorme. Una mujer fuerte, creativa, que había sido juzgada toda su vida por ser diferente e independiente. Una vez que ella vio la mentira llamada enojo, pudo recibir aquello de lo cual era realmente capaz y de saber el regalo que realmente es. Lo que se mostró fue realmente sorprendente. Esta mujer resultó ser totalmente diferente a lo que ella jamás pudo haber imaginado. Cambió su vida entera, su carrera y su forma de vivir y ser. ¿Quieres seguir, Rach? Sí, gracias. Pero es tan interesante para mí, es que tenemos tantos puntos de vista que hemos comprado de cualquier persona, de cualquier maestra o quizás aún de nuestros familiares con todo el deseo de contribuirnos que ellos quizás tienen, pero ellos solo saben lo que ellos saben y lo que quizás funcionó para ellos o quizás las historias que ellos han comprado de alguien más, pero no necesariamente lo que es verdadero sobre nosotros. Y es... Correcto. A mí me gustaría explicar un poquito lo de las barreras. Sí, por favor. Aquí Susana Mittermeier habla de que ella bajó sus barreras para poder recibirla a la persona, ¿no? Nosotros usamos barreras para defendernos, barreras energéticas, ¿no? Y usualmente las mantenemos arriba. Y pensamos que nos están defendiendo. Pero ¿qué es lo que sucede? Al mantener nuestras barreras arriba, no recibimos. No recibimos nada. Y estamos siempre en esta postura de pelear, de una pelea, de una, algo que hay que sobrevivir. En el mundo hay una defensa siempre. Entonces, bajamos nuestras barreras.
Y es tan, tan difícil como las, como son todas las herramientas de Access, ¿no? Tan imposiblemente difíciles, que lo único que tienes que decir es, bajo mis barreras. A veces, varias veces, ¿eh? Voy a decir que a veces suben y yo pide que regresan abajo otra vez. ¿Qué son? Es como empujarlas, ¿no? Irlas empujando para abajo. Y uno lo va sintiendo. Uno va sintiendo cómo se va como relajando, como, ¡ay, qué rico! Sí. Y entonces en ese momento que bajas tus barreras, ya puedes recibir. Yeah. Y ya no estás defendiendo cualquier punto de vista, ya no estás reaccionando a nada, simplemente estás ahí observando lo que es y estar presente con lo que es, no con las historias, posturas, mentiras, asunciones, proyecciones o cualquier otra cosa que está separándote, creando una distancia entre ti y entre otra persona, o a veces entre ti y ti. Sí, sí, así es. Uh-huh. Y cuando bajemos barreras así, es como que todo el mundo está simplemente ahí, está dispuesto a jugar contigo. Es como vivir ahí, así, you know, en un espacio así abierto o viviendo dentro de un, esto que a veces lo ponen personas, o por ejemplo, cuarentena, you know, que viven adentro de una burbuja plástica o algo así, para crear todas estas separaciones. O este es un espacio de estar presente contigo y con todo lo que es, que sí permítete recibir mucho, mucho más. Y vivir más presentemente. Ok, so ¿dónde estoy? Oh, en todos los lugares donde resistes, reaccionas, estás de acuerdo y te alineas, donde tengas cualquier punto de vista o juicio de lo que está bien y de lo que está mal, limitas aquello de lo que puedes darte cuenta de lo que realmente está pasando y limitas tus capacidades de cambiar lo que nos gustaría cambiar. Percibir todo solo como un interesante punto de vista te da libertad de ti. De hecho, interesante punto de vista, a ella le gusta cerveza también. Se cayó en qué raro. De hecho, todo puede ser correcto o incorrecto dependiendo de quién lo esté juzgando. La cultura, la edad, la experiencia pasada, etcétera. Pero ver todo como solo un punto de vista interesante permite que se presente la relajación donde las cosas que fueron juzgadas como valiosas y reales pueden dejar de ser significativas o importantes. Este es el espacio de permisión en donde todo es solo un punto de vista interesante, donde todo está incluido y nada es juzgado. Desde este espacio, mi cliente accedió a la posibilidad de recibirse a sí misma e inició el camino de darse cuenta de quién era realmente y de lo que es capaz. El proceso de cambiar su realidad y crear una vida diferente inició. Con cada sesión incrementó su disposición a dejar ir las mentiras de enojo y sus limitaciones y abrió la puerta a la posibilidad y a estar agradecida por quien era. Gratitud es un estado relajado de ser. Es estar en permisión de lo que es y lo que fue y en la gozosa conciencia de lo que es posible. Y esto de tener gratitud por el momento y de estar en total permisión para todo lo que es y cómo es, esto, si usas esto durante estos días de separación que tenemos ahora en la planeta, se ayudará a ti un montón. So, todo es solamente un interesante punto de vista y desde este espacio puedes estar presente con lo que es y saber cómo puede funcionar para ti.
Así que en lugar de tener el objetivo de lidiar con el enojo, el odio, la furia, la culpa y la vergüenza en tu vida o en la terapia, un acercamiento más efectivo es estar en permisión de lo que es descubrir aquello de lo cual nos están distrayendo estos implantes. ¿Y cómo se puede hacer eso? La máxima invitación para que otras personas sean más ellas mismas es que nosotros seamos más nosotros mismos. Sé tú y cambia el mundo. Los implantes distractores están diseñados para controlar, proyectar un punto de vista y limitar la posibilidad de elegir. El enojo y la culpa son la forma perfecta de controlar a los otros y de ser controlado por otros. Cuando alguien culpa a alguien más por algo sin hacerle una pregunta, usualmente los dos funcionan desde el piloto automático. Se sienten mal y no hay forma de salir. Cuando algo como eso se presente en tu vida, a lo que te has enfrentado es una mentira, una distracción respecto a lo que realmente es posible, a la potencia y al poder y al ser que en verdad eres. Dejar ir los implantes distractores te permite tener facilidad y elección infinita. Sin enojo, culpa y vergüenza, ¿cómo podrán las otras personas controlarte? So, pregúntate a ti mismo, ¿qué poder y potencia no estoy dispuesto a hacer y recibir que estoy escondiendo detrás del enojo? ¿Qué es lo que no estoy dispuesto a hacer que estoy escondiendo debajo de la culpa y de la vergüenza? Hacer estas preguntas, ¿te hace sentir más ligero? ¿En algún lugar en tu universo se abre un saber que hay una posibilidad más grandiosa? Trabajé con una mujer muy bella que sufría porque la cara se le ponía roja cada vez que alguien empezaba a hablar de ella. Me dijo que los hombres les deseaban y a ella le daba tanta vergüenza que su cara se ponía roja cuando ellos le hablaban. Ella trataba de evitar contacto visual, pero cada vez que otras personas la veían, ella se iba avergonzada. Esto la llevó a la tristeza y a sentir que ella había fracasado. Ella estaba muy molesta por ello. Así que le pregunté, ¿qué es lo que no estás dispuesta a hacer y recibir? Y ella me volteó a ver con sorpresa y dijo, la lujuria y el hecho de que los hombres me vean y quieran acostarse conmigo. Así que no estás dispuesta a recibir la energía que te envían, le pregunté. No, me dijo ella. Así que, ¿qué hay con eso? ¿Qué no estás dispuesta a hacer? Pues, no quiero ser una puta, ella me respondió. No estar dispuesta a ser una puta te hace subir tus barreras. Recuerda lo que Luisa estaba contando. Hace subir tus barreras a no recibir esta energía. Todo lo que no estás dispuesto a hacer, te defiendes en contra de ello y cortas tu ser y recibir de esta energía y de las personas que tienen esa energía. Rach, sí, de repente el volumen se bajó, se te oye calladito. ¿Really? Ahorita ya no. No estar dispuesta a ser una puta te hace subir tus barreras a no recibir esa energía. Todo lo que no estás dispuesto a hacer, te defiendes en contra de ello y cortas tu ser y recibir de esa energía y de las personas que tienen esa energía. ¿Has decidido que ser una puta es una cosa incorrecta? Y ella dijo, oh, sí. Así que déjame hacerte una pregunta. ¿Verdad? ¿Permitirte ser una puta sería divertido para ti?
Y ella empezó a reír incontrolablemente y todo su cuerpo se relajó. Eso fue un muy claro sí. No estar dispuesto a hacer lo que has decidido de que es incorrecto. Esto lo que te limita de lo que te puedes ser y recibir. No se trata de salir y dormir con todos. Se trata de permitirte recibir, de ser el sexualness que en verdad eres y divertirte y disfrutar de ti mismo y de las personas que tienen lujuria para ti, por ti. ¿Quieres seguir? Ok. Te pedí que recibiera la energía de hacer una puta y recibir la lujuria que los hombres le enviaban y que bajara sus barreras y recibiera todo eso con toda su intensidad y en cada célula de su cuerpo. Ella se sorprendió y estaba contenta por lo que se presentó. La conciencia de cuánta energía ella estaba usando para asegurarse de no recibir lo que ella había decidido que era algo incorrecto. Y la intensidad de lo que era posible para ella, un zancudo, y de la intensidad de lo que ella, no, de lo que era posible para ella de ser y recibir la felicidad y gozo que se abrió en su mundo fue increíble. Floreció y disfrutó que las personas la vieran y tuvo una conexión completamente diferente con su cuerpo y no tuvo un punto de vista de si se ponía roja o no. Aquí hay algo que es bien importante y es el estar dispuesto. No quiere decir que lo vas a hacer, sino que estás dispuesto. Son dos cosas bien distintas, ¿no? Porque al estar dispuesto es donde bajas tus barreras y recibes. No quiere decir que lo vas a hacer. Son dos cosas bien distintas. So, what? Si estás dispuesta a ser puta, dice que no puedes seguir, vas a acostar con cualquier persona, no vas a seguir casada, etcétera, si estás dispuesta a ser puta. Imagínate. Imagínate. No, esto es una de mis temas favoritas porque la mayoría de nosotros mujeres quitemos esta parte de recibir desde edad chiquito. Si caminamos en la calle y alguien empezamos a cortar todo la belleza y la habilidad de recibir. Y mira, si recibimos de alguien, no dice que vamos a acostar, pero si recibimos a si alguien está apreciándonos en la calle y no es como, ay, que hay que escondernos o hay que protegernos o algo así, simplemente recibir y seguir adelante. La persona que está dándonos la energía siente recibido también. No como una, escupa en la cara, es como, está apreciando eso. No dice que va a seguir, no. No es que tenemos obligación, tenemos siempre elección de cualquier cosa. Pero como así dices, estas barreras son los que nos paran de recibir todas las posibilidades que podemos tener en cualquier momento. Y puede ser una contribución también. Digamos, es el estar dispuesto a recibir es una contribución. Puede contribuir en tu vida. ¿Cuánto fuerza usemos en la vida para no estar dispuestos a hacer cualquier cosa? O con mis identificación y mis aplicación de que dispuesto dice que estás obligada a hacer algo específico. Diferencia entre hacer o simplemente estar dispuesto, pero estar no lo dispuesto. Digo en este momento. Estos implantes distractores son lo que nos distraen de lo que realmente está pasando. Una vez que los ubicas, puedes identificarlos como implantes distractores y preguntarte a ti mismo si quieres seguir comprándote la mentira de que tienes un problema o hacer una pregunta para cambiar lo que está pasando. Los implantes distractores son la respuesta que te guían a un cambio sin salida. Una respuesta desempodera
Una pregunta empodera y abre la puerta a posibilidades diferentes. Esto me encanta porque no estamos acostumbrados a preguntar y nosotros usamos preguntas sin esperar una respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? La pregunta abre el espacio para las infinitas posibilidades, para que tú percibas las posibilidades que existen que probablemente no has visto, y entonces ahí puedes elegir cuál de todas estas posibilidades funciona mejor para ti. Pero si tú no haces preguntas, entonces estás concluyendo. ¿Y qué pasa en la conclusión? Un fin, final, un punto, ya. Así es. La siguiente vez que algo se sienta pesado, pregunta si hay un implante distractor a cargo del espectáculo de tu vida en ese momento. Solamente di en tu cabeza, todos los implantes distractores funcionando en este momento y todo lo que está debajo de ello, lo destruyo y lo descreo. Después, usa el enunciado aclarador. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9, cortos, chicos y más allá. En primer lugar, tú estuviste de acuerdo y te alineaste, y resististe y reaccionaste a ellos. Si puedes hacer eso, entonces también tienes la potencia de deshacerlos. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es realmente posible más allá de los implantes distractores? ¿De qué te estás distrayendo de ser y recibir con los implantes distractores? ¿Cuánta de tu potencia del ser infinito que eres, del gozo y la facilidad, estás escondiendo debajo de esos implantes para convencerte a ti mismo de que eres tan normal y real como has decidido que se supone que tienes que ser? ¿Qué es posible para ti de ser y recibir que aún no lo has reconocido? Maravilloso. Es maravilloso, y voy a agregar uno más que tiene que ver con las barreras que hablaste antes, que son un punto de vista de defender. Es, what am I defending for or against? That I, if I didn't defend for or against it, would give me all of me. ¿Qué estoy defendiendo por o en contra de? Si no estuvo defendiendo por o en contra de, va a darme todo de mí. Hermoso. Wow. Sí. Wow. Sí. Y estas herramientas son tan interesantes. Para los que están mirando esto por la primera vez, tenemos un playlist en YouTube que tiene los capítulos anteriores. Y ahora vamos a seguir semanalmente hasta que terminemos el libro. Pero apliquemos esto en nuestra vida. Así. Tener estas preguntas para mí es un regalo. Es un regalo. Estas herramientas realmente son un regalo, Rach. Sí, sí. Pero nadie más lo usa. No. No, si están demasiado fáciles, no puedo utilizarlos. Sí, sabes, eso es tan interesante, ¿no? Son tan sencillas, tan pragmáticas, que mucha gente piensa, no, tiene que ser difícil, tiene que costarme, tengo que sufrir para que haya un cambio. Ese es el punto de vista de valor en esta realidad. Tú estabas maestra o trabajaste con padres, con niños en las escuelas o tutorías. Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi hija era chiquita en el colegio americano, yo recuerdo a la maestra, y en kinder tienen como, no sé, 6 años de edad, algo así quizás. Y la cosa más grande al final del año era que, wow, tanto fuerza que los niños han poniendo en sus estudios este año. Así es, entre más difíciles es como que es mejor, ¿no? Sí, si así hay es. Sufrimiento, hay valor para esto, pero si es gozoso, si es divertido, si es algo que disfrutan los niños, esto no tiene valor. Y es tan interesante, y es algo que otra vez es implantado, y cuando la gente alinean y están en acuerdo o están en rechazo y resistencia a esto,
es como solidifiquémoslo y así seguimos en esta realidad. So, qué interesante que así estamos en este mundo y tenemos otras elecciones. ¿Cuánto facilidad, gozo y gloria podemos invitar a nuestras vidas? Simplemente al invitarlos. Así es, al elegirlos. Sí. Así es, sí. Y permitirlos, no defendiendo los otros puntos de vista. Así es, sí. Fíjate, Rach, que se me está acabando la batería. Ah, ok. Se me está acabando la batería de la compu. Ok. Entonces, así que muchas gracias. Voy a mandar la grabación a las personas que no están en YouTube o lo pidieron con los gráficos ahí en el sign up. Voy a mandarlo en correo. Uh-huh. Y agradezco un montón. Gracias por jugar conmigo. Gracias a ti, Rach. Gracias a ti. Besos para ti, para todos. Y voy upside down otra vez. Me encanta, me encanta. No, ahora tú estás upside down. No, yo. No, eres tú. Eres tú. Eres yo. Otra vez, todo lo contrario que parece ser. Nada, lo que nada parece. Es lo contrario de que parece ser. ¿Cómo puede mejorar esto? Well, gracias. A ti, Rach. A todos, gracias. Hasta la próxima. Sí, nos vemos. Chao.